¿Qué representa la llegada nuevamente de la Rueda de la Fortuna al Sinar? Que parecía más bien un matrimonio de siempre, ¿verdad? Sinar, Rueda de la Fortuna, pero ahora regresa. Sí, estamos muy contentos, Richard. La verdad que fue un trabajo muy, muy fuerte para poder volver a traer el programa La Rueda de la Fortuna acá. Yo siempre, desde que entré acá, fue uno de los grandes cuestionamientos que hice. Se lo planteé tanto a la Junta como al señor presidente, que por qué la Rueda de la Fortuna, un producto que nace en el 13, ya no estaba con nosotros. Y después de un arduo trabajo interno, con mucha preparación, logramos que la rueda esté de vuelta al 13. Felizmente estamos con esa noticia. Detalles, ¿a partir de cuándo va a cambiar algo en la dinámica? ¿Va a seguir siendo la misma dinámica? La dinámica es la misma, sí, cambiamos un poco lo que es el tema del estudio, va a ser ahora en la junta. Estamos en un proceso, obviamente esto es muy rápido, salimos ahora el 5 de agosto, el primer programa donde vamos con una producción, digamos, más sencilla, que vamos a mejorar con el tiempo. Obviamente, repito, por un tema de plazos, se nos juntó rápidamente eso y tenemos que sacar el programa. No tiene que detenerse y no puede detenerse. Entonces vamos a ir poco a poco, pero ya lo bueno noticia es que no se detiene y que más bien vamos a tener una nueva plataforma para tenerlo. O a la otra plataforma. Y se quedan los presentadores, porque muchas veces la gente se familiariza con ellos. No, bueno, se mantiene uno de los presentadores. No sé si aún puedo mencionar quiénes son los nuevos del Okay. elenco, pero sí con mucho gusto haré llegar los nombres. Y vamos a dar muchos beneficios a la Junta a partir de todas las plataformas que tiene el SINART, principalmente con sinartdigital.com, donde prácticamente el streaming de la rueda va a salir por nuestras plataformas, y también todo lo que son programas alternos al SINART para dar a conocer productos relacionados a la Rueda de la Fortuna. Lo que invierte la Junta o lo que deja de invertir se aprovecha en recursos para hogares. La inversión en el SINAR no va a ser una inversión mayor que la que se hacía en el otro medio. Todo lo contrario, va a ser mucho más beneficiosa para la Junta desde el punto de vista financiero. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día. Y ahí es donde Legis Action le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legis Action, los especialistas en sostenibilidad empresarial.